Hola amigos de BuzzFeed México, soy Dan Oyola, ex participante del hexatlón del equipo Contendientes Azules. ¡Tira, tira, tira, Dan Oyola! Y hoy vamos a hacer una dinámica muy bonita, vamos a hacer el juego de verdad o reto. Qué nervios, pero bueno, venga. Que se venga lo que tenga que venir. El número que me tocó es el 28. Tenía 18 años, la Feria de San Marcos de Aguascalientes hace ya unos cuantos años. Empezamos a hacer una fiesta, mis amigos y yo. Las cosas se pusieron un poco elevadas. Nos fuimos a la fiesta de un amigo, terminamos en la alberca, éramos muchísima gente, terminamos rompiendo todos los vidrios de su casa. Y no les puedo contar más que eso. El siguiente numerito que Diosito me va a mandar es el número 27, ¿de verdad? ¿En qué país me gustaría vivir? Yo creo que en Canadá. Estuve en una ocasión allí, me gustó mucho todos los bosques, todas las montañas que hay por allí y toda la naturaleza, entonces ese es uno de mis países favoritos del mundo. El 13, de la mala suerte. Tienes que enseñarnos la tercera foto guardada en el carrete de tu celular. Y no tengo mi celular. Lo dejé en el coche. ¿Qué quedamos? Ahí, ya digo. ¿Estás listo para el primer nivel? A ver, corre por mi teléfono. No. Patrick, me dijeron que tenías el récord de esto. Ya estoy sudando y todavía no pasa nada. ¿Estás listo? Sí, pero despacito. Vamos al 1. No, ya, ya, no aguanto más. ¿Va aquí decía el 2? Dale el 2, pues. Venga. ¿Quieres llegar al 3? Sí, pues dale al 3 ya que. Bueno, por lo menos ya supera su decay. Ok. ¿Terminamos? Ay, Diosito, ayúdame, por favor. Una pregunta tan fácil, tan fácil, tan fácil. Y el número que me tocó esta vez es el 3. Mi canción favorita, cambio de canción favorita cada día, así que yo creo que en este momento la de Cuando te besé. La canción va, y cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo. Malísimo para cantar, pero bueno, es esa canción. Espero que la conozcan. Venga, vamos con el número 4. El peor día de mi vida. Uy, creo que todavía no tengo uno tan peor. He tenido muy malos, pero el peor yo creo que ninguno. Tal vez alguna fractura en alguna competencia. Mi fractura de clavícula tal vez. Pero no he tenido todavía el peor día de mi vida, lo estoy esperando. El 30. ¿Qué tan grande el cubo de hielo? Es un cubo de hielo. ¿Y en qué parte de mi camiseta? Tú tienes que dejarlo pasar. Ok, perfecto. ¿Estás listo? Sí, claro que sí, yo nací listo. Están iguales, güey. A ver este, pues. ¿Pero tengo que esperar a que se derrita todo? Sí. No, no manches. Voy a ser con la camisa toda mojada. Ok. Es para coger eso que es. Ay, no. Venga, el hielo. Entonces, cuando tú guste. ¿Pero me lo pongo así en la playera? Justo. ¿Y me lo dejo aquí? ¿Se va a caer? Sí. ¿O lo tengo que agarrar? Lo voy a agarrar. Venga. Ay, aquí está. Vamos a dejarlo ahí un rato en lo que sigo contestando preguntas. ¿Listos? El número 26. Ah, mira mi edad. ¿Y la música? ¿Sin que se me caiga el hielo? ¿Entonces me lo pongo acá? ¿Y cómo es la Macarena? No, se va a caer el hielo. Baila tu cuerpo, alegría. ¡Ay, el hielo! Otra vez. Mira, se quiere salir. Ok, es... Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Baila... No me las... Ni siquiera me las, ¿sí? O sea... Venga. Ya estoy todo mojado, güey. Ah, el reto era las camisetas mojadas, ok. Venga, vamos por uno más. El número 2. ¿8? Exacto. Ay, no me la sé, soy malo para las matemáticas. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 70. No, 60. ¡72! Se me olvidó. ¡Ah, maldito! Es que estoy nervioso. ¿Qué? ¿No me dijeron que había toques y perdía? No estoy aprendiendo. Dale al 3, pues. Ya, dale el 4, pues. ¿Quieres ser nomás? No, ¿cómo? 23. ¿A una ballena? ¿Y cómo le hacen las ballenas? No tengo idea con esa ballena. ¿Cómo le hacen las ballenas? Vamos a ver. ¡Hola! ¡Hablo cetáceo! 17. ¿Inútil? ¿Puedo hacerle como grillo? Ah, no puedo, qué raro. A ver, denme agua. Denme agua. Y si puedo. También puedo hacerla así.
Pongo un brazo hacia adelante y uno hacia atrás. Ya. Vamos a ver si es mi número de la suerte. Y es el número... Es el número 19. Mi número de la suerte. Es mi número de la suerte, de verdad. Con un compañero de exatlón en una isla desierta con Yusef. Es súper buena onda, me llevo muy bien con él y aparte sabe muchísimo todo esto de acampar y sobrevivir. Entonces será muy bueno para sacar cocos, para hacer un refugio y entonces así yo no tendría que trabajar y él lo haría por mí. 24. ¿Vale? Ok. ¿De lo que yo quiera? Sí, claro. Lo que tú quieras, te voy a cargar. Un día me desperté temprano en la cabaña, entonces la verdad estaba muy raro porque desperté y todos mis compañeros estaban y yo dije, bueno, ¿qué hora es? Todos están entrenando, entonces... que tenía forma de cara de bebé Gerber. Y por eso estoy eliminado en este momento. Y empezaba a tirar y a tirar. Bueno, muchísimas gracias BuzzFeed México por la invitación a este programa. Me la pasé súper bien. Fueron cosas que no esperaba y la verdad los toques. Mis respetos a los que aguantan más del nivel 5. Creo que yo hubiera aguantado al 6, pero les voy a dar chance. Pero bueno, espero, muchas gracias por todo. Sigan mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, @DanNoyola. Espero que estén al pendiente de todo. Y pues bueno, nos vemos en la próxima.